Están preparados para actuar ante cualquier peligro. Solo basta una voz de alarma o una llamada al 105 para que entren en acción. Nosotros estamos preparados para todo tipo de eventos y ser policía es un ser que tenga vocación de ayuda al prójimo. Por algo nuestro lema es vida que cuida tu vida. Estos hombres y mujeres con nervios de acero forman parte del escuadrón de emergencia. ¡Avanza! Una unidad emblemática de la Policía Nacional que nació como una radiopatrulla en 1945 y hoy agrupa a miles de efectivos que arriesgan sus vidas en servicio a la ciudadanía. El trabajo tanto como varón y mujer es igual, ¿no? Acá no hay de que la mujer es más débil, ¿no? Acá el trato es igual para todos, ya que en un rescate no hay distinción, ¿no? De que a la mujer tiene que hacer este trabajo porque es más débil. Bueno, acá el trabajo es en equipo, ¿no? Es el terremoto de Pisco o el rescate en San Isidro, donde quedaron suspendidos dos limpialunas, se rompió un lado de una cuerda y quedaron suspendidos, ¿no? Y cotidianamente el trabajo en sí, acá es los trabajos de recuperación de cadáveres, rescatar personas que caen al río, a un silo, acantilados, personas que se pierden en zona descampada, o sea, de cerros, ¿no? Bueno, tienes que tener actitud y sobre todo tu desempeño por servir a la ciudadanía, porque en sí la unidad de rescate se desempeña más en ayuda al prójimo. Así es, están internalizados para ayudar al prójimo y esto los pone en diferentes escenarios, desde la captura de una peligrosa banda de vendedores de droga y un fuego cruzado, incautaciones de explosivos, un rescate a atrapados en un incendio, accidentes de tránsito, emplear psicología y salvar a un suicida, hasta la parte que cala más en su sensibilidad, que es fungir de parteros y ayudar a que un nuevo ser llegue a este mundo. Como ven que la bebita está en perfecto estado de salud y somos los nuevos padrinos de la bebita. Ayer nomás ha habido una persona que quería suicidarse, ¿no? Y he estado personal de emergencia, de rescate, combinándola atrás de ella. Y ahí es a veces se pone en riesgo la vida para salvar la vida de esas personas. Para ser un policía de rescate se llevan cursos de capacitación de varios meses, agilidad con armas, agilidad mental y entrenamiento físico, para lo cual se requieren ciertos implementos. El primero de mis compañeros cuenta con un overall, que es la protección corporal, tiene protección parte de la cabeza, que es el equipo de protección personal, asimismo cuenta con su guante. Entonces él está listo y apto para poder intervenir en lo que es toda la especialidad de rescate. Arnés, botas, ¿no? Sí, el arnés de seguridad lo tiene ahí, las botas que normalmente utilizamos. No hay diferencia entre hombres y mujeres, y así nos lo demuestra esta suboficial, lanzándose de una torre de más de 20 metros como parte de la preparación física que reciben a diario, lo que les permite mantener el ritmo y estar listos sea cual sea la situación crítica. Saber emplear esos valiosos minutos, los que el tiempo juega en contra de salvar una vida humana. Esta modalidad mayormente, o esta técnica, utilizamos nosotros para evacuar en caso de incendios, de estructuras altas, o podría ser también en zona agreste, que puede ser un puente, de cerro a cerro, ¿no? Esa es una de las modalidades más rápidas y prácticas para poder evacuar a una persona. Cuando los minutos son ya importantísimos. Sí, manejamos la famosa hora dorada, significa que la persona, del momento que no nos hacemos cargo hasta que llegue al nosocomio, es el tiempo en que debemos dar el soporte básico de vida para que llegue en buen estado. Muy pronto estos vehículos serán reforzados con los patrulleros inteligentes, facilitando el trabajo de estos efectivos para atacar a la delincuencia de manera frontal. Nosotros nos debemos a ellos, somos parte de ellos, por algo nuestro lema es, si nosotros somos pueblo hecho ley, somos del pueblo, somos parte de ellos. Y vuelvo a repetir que la ciudadanía siga confiando en su policía porque siempre vamos a estar con ellos en todo momento. No es un trabajo fácil arriesgar la vida sabiendo que una familia aguarda por ellos en casa. Sin embargo, están preparados para cumplir con los ciudadanos y para cumplir con nuestra patria. El Escuadrón de Emergencia les desea... ¡Felices fiestas patrias! ¡Emergencia! ¡No! ¡Emergencia! ¡No! ¡Emergencia! ¡No! ¡No!